Hola, mi gente linda. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mira, aquí venimos con Cocinando a lo Loco y mira lo que vamos a preparar. Mira qué bicho grande. Es un pavo. Ya sabe que está llegando ya el tiempo de la Navidad o Nochebuena, como decís en algún lugar. En Brasil decimos Natal. Y muchas veces no sabemos cómo preparar porque a veces queremos cambiar de sabor. Y hoy vengo a enseñar una forma que está muy buena y muy rica también y que te va a dejar el pavo súper suave. Así que vamos a empezar preparando. Aquí ya para ir adelantando tengo 250 de margarina, pero puede ser mantequilla. Como no tengo mantequilla, estoy haciendo con margarina, con sal o sin sal, da igual. Y aquí mismo ya tengo varios ajos grandes. Vale, tengo como una docena de ajos grandes aquí que vamos a picarlo aquí, puede ser picadito o si tiene ese paratito también lo puede pues exprimirlo ahí. Así que arrancamos ya con este pavo. Mira, ya he picado el ajo aquí sobre la mantequilla. Ahora vamos con la pimienta negra. Para vosotros tener más o menos una medida de la cantidad que hay que poner, coge una cuchara de esa sopera la que comemos en casa y así mismo. Bien llenita y lo pones. Lo mismo con el orégano. Así. ¿Vale? Yo no sé de medir, pero lo pongo así para que vosotros sea más fácil. Aquí tengo perejil y un poco de cilantro y cebolino picadito ya. Hice un conquito de postre, lo he llenado para que vosotros tengan una idea. Lo he picado y vamos a mezclar aquí, todo por aquí. E aqui vamos echar uma poquita sal. Uma poquita porque eu quero echar allá, vale? Uma poquita sal por aqui. E um poquito de azeite de oliva. Já tem na mantequilla, pero igual vamos echar um poquito de azeite, vale? E agora vamos a mezclar. Ah, minha gente, se me estava olvidando. Aqui tenho duas laranjas medianas. Que le he exprimido, que lo vamos a mezclar también aquí, se me estaba olvidando, ¿vale? Ahora sí, mezclamos todo, ¿vale? Despacito vamos mezclando todo, todo. Mira, mi gente, no preocupéis si ves que la naranja no quiere mezclar bien con la mantequilla, ¿no? O la margarina, es normal. Ahora vamos a aprovechar que tengo aquí una naranja que ya está lavada y vamos a rallarla, ¿vale? Solo vamos a utilizar la cáscara y vamos a echar aquí. Si quieres puedes hacer aparte, yo voy haciendo directamente aquí. He cambiado para uno más chiquitito porque se raya mejor, ¿vale? El otro era muy grande. Y ve dando la vuelta, no, el blanco no, solo la cáscara mismo. Vamos a hacer así con toda la naranja. Listo, mi gente, solo remover. Mi gente, en algunos países, normalmente en Brasil, normalmente viene con sal ya. Este no, yo he comprado aquí en España y donde he comprado, así viene desde la carnicería, pues fresco, no tiene sal ni nada. Yo he hecho un pinchacito aquí, ¿ves? Con cuchillo, por todo así el pavo, perdona. Para poder entrar lo que vamos, que es el condimento, ¿ok? Pero, como no he echado mucha sal aquí, solo una poquita, voy a echar sal por dentro y por fuera bien, ¿vale? Tú vas echando a tu gusto, pero voy a untar con bastante sal porque quiero que vaya... Normalmente se lo voy a hacer hoy, este pavo, para vosotros. Recuerda que estoy haciendo por vosotros, ¿vale? Para que tengáis una idea. Mira, se va despegando así con el dedo. ¿Vale? Para que se despegue, pero no quite la piel, porque luego lo vamos a untar con la mantequilla esta que está ya preparada con todos sus ingredientes para dar sabor. Así vamos pasando en la pierna la sal, ¿vale? Recordando que estoy echando sal porque este no viene con sal, sino va a quedar sin sal tu pavo. Así pasamos en todito, le bañamos. Y si vosotros queréis dejar un día antes del día que va a preparar mejor, así condimentado con sal y con esa mantequilla que hemos preparado, porque va a tener más sabor. Yo lo estoy preparando hoy para vosotros, todo completo, ¿vale? Pero no día que yo vaya a preparar para nuestra cena, yo voy a dejar un día antes,
assim na nevera crudo, mas com todo já toalhinho, não, com todo preparado. E vou hornear só no outro dia, porque assim dá tempo toda a noite de coger o sabor de los ingredientes, ok? Bueno, já está. E seguimos, minha gente. Agora sim, vamos meter a mão sem medo. Claro, com as mãos sempre limpas. Vamos metendo por adentro. Vês? Por isso que é despegado a pele. Mira, lo haces assim. Vai movendo para que entre adentro. Assim, bastante. Vês? Dentro da pele, que assim... Por isso não quero que quite a pele, que assim a pele ajuda a sujetar aqui. Vale? Lo metemos bastante. Porque nada mais que a pechuga, tu sabe que é onde queda mais seco. E tem também muita carne, pois para que queda bem rugoso. Sem medo ao êxito. Mira, vou echando bastante. E lo hacemos assim para que se venha para cá, para o fundo. E luego vamos echar fora também. Gente, he echado bastante, vale? Por adentro. Vale? Está bem relleno de relleno. De relleno, digo assim, de mantequilha. Esse aqui está com todos os ingredientes. Agora vamos a echar também adentro, vale? Mira, por aqui assim. Esto. E por afuera, em todas as partes. É normal que salpica algo para afuera. Não se assustem, depois recorremos todo, pero que isto vai quedar buenísimo. Va. Ves? Por toda a parte. Agora, minha gente, vamos preparar a cebolla, a manzana e o bacon. Vamos deixar todos picaditos do tamanho que quiera e vamos rellenar o pavo. Se a você não le gusta de bacon e quer echar só a manzana com cebolla, pode, ou manzana com ciruela, ou a cebolla com ciruela e manzana não. E se quer ciruela, manzana e a cebolla, pode. Quem le gusta muito o dulce, pode meter aqui, vale? Mas vamos a picar isso: duas cebollas grandes. El bacon, tengo aquí este, no sé cuánto pesa, a ver. Este pesa, pues, 318 gramos. Así que ya sabe, a picarlo. Mira, mi gente, ya lo tengo, la cebolla, el bacon y la manzana. Ahora vamos a echar aquí dentro todo, ¿vale? Bien. Y si sobra, no pasa nada. Lo que sobra, vamos a dejar por aquí. Mira, eu pensei que havia dado e não lhe havia dado, gente. Perdona, não gravei a parte que havia feito um bujerito por aqui por os lados e meti, ves? Esto, mira, se me ha roto. Porque havia feito um bujerito por aqui com a pele e he feito assim para que se sujete, não? Para que se serve, para que não saia o relleno. Mas não passa nada. E o que ha sobrado, he echado bastante aqui, pois se lo echa por os lados, vale? E não passa nada. E agora vamos a cobrir com papel plata. Mira, pois esse papel, alguns nos dizem alumínio, não? Lo vais a forrar, vamos a cobrir bem, bem. E agora vamos poner por el outro lado. Que vai bem coberto, vale? E vamos a poner nuestro horno a 200 grados. Solo para calentar na parte de abajo, arriba não. E vamos a deixar que vai horneando esse pavo 2 horas. 2 horitas vamos deixar. Aí no fogo a 200 grados, ele não ponga muito abaixo, entre meia, não se lo quite antes que passe 2 horas, vamos deixar em el horno. Luego nos vemos e damos seguimentos. Olá, minha gente, já se passaram 2 horas que postei no fogo, bem bajito, horneando tranquilamente. Agora vamos fazer, preparar uma sarsita. Vale? He fundido mantequilla, como podéis ver, que la margarina o mantequilla da igual. He echado aqui uma hoja de laurel, está calentito. E agora vamos a echar aqui mesmo miel, vale? E agora saberá para que é. Vamos a echar uma pouca mel. Listo. E vamos utilizar pincel. Vamos a quitar esto. Mira que pinta tiene. E mira quanto jugo. Han visto? Mira isto. Estou cocinando uma pouca patatas com cáscara para echarmos aqui. Só estou dando um pré-cocido, porque como estão grandecitas, para terminar de assar aqui, vale? Agora vamos... Para que é isso? Já está hecho. O que passa é que agora é que dourá-lo, não?
Entonces ahora que hemos preparado esto, como han visto, vamos a hacer esto. Mira. Vas a pincelar todito y vamos a echar por 30 minutos para que se dore. Si entre 30 minutos ves que todavía está un poco pálido y no está bien dorado, volvemos a echar esto y volvemos a meter por 30 minutos hasta que esté bien doradito. Mira esto, mi gente, ha tardado, pero valió la pena. ¿Qué pinta tiene? Eso está buenísimo, estoy segurísima. Mira cuánta salsa, ¿visto? Cuánta salsa hay. Y ten en cuenta que no hemos echado nada de agua. Esto es de la manzana que suelta agua, de la cebolla, el jugo del pavo. Así que ya sabes, si tú no has dejado su like, deja su like. Si estás suscrito, pues comparte ese video. Si no estás, suscríbete, comparte a su familia, muchos amigos, porque ya está llegando la Navidad. Y así ya van sabiendo cómo preparar su rico y suculento pavo, ¿ok? Aquí tengo unas patatas que he cocinado solamente con agua y sal. Y las he echado aquí enquanto iba dorando el pavo. Y en cuanto a eso, mi gente, lo que ha tardado fue una hora y media, porque he dejado 30 minutos y pincelaba con lo que he dicho que hay que hacer. Cuando vi que estaba empezando a dorar, pues volví a poner otros 30 minutos. Luego di la vuelta por los lados para que se dore y por la espalda del pavo. Cuando ve que ya está todo doradito, pues ya es hora de apagarse, ¿vale? Así que vamos a servir para ver cómo queda en los platitos. Y tú ya sabes, nada de tener miedo, hay que arriesgarse. Y si puede, cuando haga esa receta, ponga ahí, he preparado tal como has dicho, me salió riquísimo, me salió bien. Y si no te sale, algo ha pasado, pero si sigue tal como he explicado, seguro te va a salir riquísimo. Uy, que se me escape el cuchillo. Mira qué pinta tiene esto. Mira esto, mi gente, ya está servido. Mira qué pinta tiene, qué rico está. Así que ya sabe, a prepararlo. Chao, nos vemos en el próximo video. A compartir esto.